En el día de hoy mantuvimos una charla interesante con el intendente local y bueno, y les voy a anunciar que bueno, que hay una decisión fuerte del intendente de avanzar sobre los centros comerciales a cielo abierto y desarrollarlo en Marco Juárez, con lo cual CAMI viene trabajando hace 10 años con esta iniciativa de embellecer una determinada zona comercial, de generar una identidad. Y bueno, y hay una decisión política de empezar a pulir los detalles, ¿no? Digamos, a determinar qué paso seguir para que esto sea una realidad para Marco Juárez. Más allá de la gran inversión que se va a hacer, también hay una decisión fuerte de acompañar al sector local. Estuvimos recorriendo con Jorge la zona industrial. Nosotros desde CAME, del sector industrial de CAME, se ha conformado el año pasado la FAPI, que es la Federación Argentina de Parques Industriales. Actualmente congrega más de 130 parques de todo el país, con lo cual pusimos a disposición al intendente y también a la comunidad el asesoramiento, la asistencia técnica para conformar o darle forma a esa zona industrial en un parque. En esto me parece que es más que importante porque sabemos que las industrias son las verdaderas generadoras de empleo para desarrollar y para generar riqueza. El comercio lo que hace es transferir la riqueza, el servicio, pero la industria tiene un rol importante en una comunidad. Me pareció fantástico el desarrollo industrial que tiene Marco Juárez. Me parece que es una oportunidad que se presenta. Y bueno, estamos básicamente para avanzar en los proyectos que están desarrollando e implementando desde el centro comercial. Nosotros lo que sí tratamos de transmitir y mostrar el ejemplo, digamos, de éxito que ha tenido CAME con el desarrollo de estas áreas es que cada centro comercial tenga una subcomisión de jóvenes, de mujeres y que articule. Entonces, esa subcomisión va a articular, en este caso con la FEDECOM, que también está desarrollando estos espacios, y en conjunto con la CAME, como para poder, digamos, alcanzar la información, alcanzar los objetivos que se van fijando en cada una de las áreas. Bien, la verdad que las oficinas son interesantes, la actividad que vienen desarrollando en capacitaciones, más que exitosa, se está trabajando muy fuerte con FEDECOM, bien lo expresaba Jorge, con las capacitaciones. Creo que hay un compromiso con la comunidad del Centro Comercial de Marco Juárez. Y más allá de esto, hoy la visita con el intendente lo ratifica, ¿no? Cuando se planteó lo de los centros comerciales a cielo abierto y avanzar en concreto en una determinada región. ¿Y eso va a ser posible? Sí, ¿por qué no? ¿Cuánto tiempo va a llevar? Hoy estamos en la etapa de formulación de proyectos. O sea, hace mucho tiempo en Marco Juárez había trabajado en su momento con una formulación de proyectos. Bueno, hay que darle impulso a esa formulación que tenemos hoy. O sea, nosotros se está empezando. O sea, en su momento hay que agarrar ese proyecto que en su momento estuvo, ver si es la Necesitan viabilidad los de comercios hoy. para ver si están de acuerdo. Y eso es los pasos que siguen. Claro. Son todos los pasos que van a seguir. En su primer momento había un proyecto grande, donde estaba dividido en etapas. Bueno, hay que ver si son las mismas etapas, si van a tener, o sea, hay que ver el éxito que van a tener. Entonces se va dividiendo por etapas para que ir convenciendo también a la gente. O sea, esto es todo un problema, una cuestión de convencimiento de la gente que esto le va a servir mucho. Claro, aparte de convencimiento, a lo mejor lo que tengan que armar económicamente. Mira, esto es una contribución o sea, se va a hacer una contribución de mejora. O sea, se va a mejorar toda la parte céntrica donde el propietario se va a ver reflejado por un mayor valor que va a tener la propiedad. O sea, entonces es una realidad que cualquier trabajo que se haga se va a venir beneficiado, el propietario o el comercio mismo, el valor que va a tener el comercio. Y se va a ver reflejado la parte bien comercial, sacando la parte propietaria, sino la cantidad de gente que puede, potencial de clientes que va a tener en ese sector de la ciudad. O sea, nosotros queremos que el desafío que hoy te está generando, o sea, toda la parte del shopping, bueno, que próximamente va a estar acá, que bueno, toda una inversión que hay dando vuelta ahí, proyectarlo para toda la ciudad. O sea, y esta es una de las formas que nosotros creemos que pueden el comercio de Marco Juárez aprovechar para proyectar todo
esa cuestión económica que está dando en Marcos Juárez. Es un proyecto, es un desafío, y bueno, yo creo que para eso estamos también, para mejorar y para mirar el futuro. En cuanto a los centros comerciales a cielo abierto, los casos exitosos que tenemos en la provincia más cercanos es el de Villa María y es el de Río Tercero. El de Belvín no hemos desarrollado, yo planteo lo que sí hemos desarrollado con CAME y con los centros comerciales. El de Villa María y el de Río Tercero. Son los más cercanos, digamos, a Marcos Juárez.